Bienvenidos, bienvenidos a un famoso combate de boxeo. En la esquina derecha, Chema Sanz, desde Tenerife ha llegado. Y en la esquina izquierda, mi amigo José Miguel Fernández también. Dos pesos pesados y yo de árbitro, que soy el tercer peso pesado. Aquí estamos, hacía mucho tiempo que no estábamos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Tenía ganas de veros por aquí ya un día, ¿eh? Pues aquí en Canarias, ya acabando el año y muy, muy, muy optimistas de cara al año que viene. Un año duro, pero con mucho aprendizaje. Y bueno, mi golf empieza a despertar. Eso es noticia ya. Ajá. Eso es increíble, increíble. Has ganado una copa y todo, ¿eh? El handicap, el handicap, este sistema mundial, como se llama, me ha subido el handicap de 1 a 5, como algo. Y ahora ya empiezo a bajar, eso es noticia, empiezo a bajar de 80, empiezo a hacer algo. Y bueno, yo creo que lo que dije en el programa anterior, que Mariano y yo íbamos a estar en el mismo handicap, estamos cerca ya. Yo estoy en 6, pelado, pero la verdad es que es falso, ¿no? Yo creo que tengo 42, pero esa es otra historia. Bueno, la verdad es que voy a cambiar, tengo que hablar con José, porque me he obsesionado. Bueno, José, ¿qué tal estás? Primero, eso. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. ¿Cuánto tiempo sin hacer un programa por aquí? Estás hecho un figurín, ¿eh? Se nota que estás en forma, macho. Bueno, se come un poquito mejor. La verdad que ese mes de dieta blanda después de operarme de apendicitis me vino bien, ¿sabes? Me vino bien, la verdad que... Pero ahora me he cedido un poquito, la verdad. Bueno, ahora... Es lo que me queda. No, yo os decía que me había obsesionado con intentar hacer el postureo, el colocar bien la bola, el palo, no sé qué. Y luego de pronto me he dado cuenta de una cosa que se me había olvidado. Quiero decir, yo bajé de 36 a 11 en 4 meses, o en 5 meses, o en 6 meses, por el coaching. De tal manera que tenía un swing de mierda, que continuó teniendo, y un juego corto que era bastante habilidoso, que no es el caso. Eso es lo que tengo que empezar a practicar. Y sobre todo mucho convencimiento en que iba a jugar bien. Y eso es lo que voy a hacer. Me importa un carajo que el palo esté vertical, que mi swing sea malo. Pero todo esto va a cambiar a partir de ya. Y me voy a dedicar a jugar con la cabeza. Porque es que este juego es de cabeza. No es... y en mi edad más. No es una cuestión de fuerza y técnica. Es una cuestión de cabeza y convencimiento. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Así que tiembla, porque la idea que tengo es que el año que viene estar en primera categoría y competir contigo a muerte y con José. Bueno, bueno, eso estará bien. Haremos ese partido que tenemos pendiente, será en Pozo Blanco, sin duda. Además, hay muchos ejemplos de esto, pero recordar a Rafa Nadal, que tiene un swing que da la risa y le pega perfectamente y debe tener un juego corto maravilloso. Sí, sí, yo creo que a este no le falla la cabeza. No, la cabeza está bien. Porque es lo que dices tú, el swing es cortito, pero tiene una velocidad de palo increíble y la verdad que demostró con creces que es un jugador amateur de nivel, acabando en el campeonato de Baleares, si no recuerdo mal, en la sexta posición, con vueltas de 2 más, 2 más y 4 más de blanca. O sea que hay que darle mucho crédito al bueno de Rafa Nadal, ¿eh? La pequeña diferencia, y no digo en la cabeza, con Mariano, que seguramente a lo mejor tiene hasta la misma cabeza, casi seguro. Pero la diferencia es que Rafa Nadal sube más corto de la cuenta y Mariano sube más largo de la cuenta. No, pero... Y yo te digo una cosa, la experiencia me dice que subiendo menos de la cuenta se hace menos que subiendo más de la cuenta, ¿eh? Que no, pues yo no, voy mal, que, yo voy mal con mi overswing, ¿eh? Ahí tienes a John Daly, o John Daly. Así que... Y cantidad de jugadores. Hombre, yo subí súper largo tipo John Daly. Pero también te digo una cosa, pegaba una pecha bola todos los días... Y jugaba una barbaridad. José Miguel, ¿qué te ha parecido el swing de Charlie Goods, el hijo de Tiger Goods, que ha estado este fin de semana en la picota ahí jugando el padre e hijo en Estados Unidos? Se ha visto una foto de los dos ahí juntos, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Bajo mi punto de vista, es una maravilla. Una maravilla, ¿no? El chaval ahí jugando. Es una maravilla, y si consigue tener la cabeza que ha tenido el padre... Además, ¿tú sabes a quién me ha recordado? ¿A quién? Ese swing, y no ha sido el padre. Me ha recordado a Rory. Para mí es el mismo swing. Yo esa imagen no la he visto,
Pero si nos ve alguien de estos que hacen las comparativas estas y tal, yo apostaría que con la misma edad tenía casi, casi seguramente el mismo swing que tiene ahora mismo el hijo de Tiger, Rory, seguro. Porque es casi, fue una imagen. Porque yo he visto bastantes veces, yo a Rory al principio estaba en Córdoba y lo veíamos allí, y lo veía allí, cuando aquel British jugó de amateur, y yo le decía, qué swingazo, o sea, lo cumple todo a la perfección. De hecho, te digo más, me gustan más el swing de antes de Rory que el de ahora. No, la verdad que tiene muy buenas maneras y buena actitud, se le veía muy competitivo. Y después no sé si pudiste ver al hijo de John Daly, también era muy parecido al padre. No lo he visto. No, hombre, coño, joder, no sé. Uy. Ah, bueno, era un clon, pero con mejor swing y mejor Claro, claro, patada. Sí, claro. sí. Es que John Daly, subir ahí, ya te digo, que yo he subido ahí. Y lo que me paro a pensar un poco, joder, cómo sigue subiendo todavía ahí. Porque hay que tener cierta flexibilidad para poder subir el palo ahí. ¿Y cómo es posible que siga bebiendo cerveza y jugando al golf y whisky y tocar la guitarra y cantar y perseguir a toda groupie gay por la PGA americana? Pero ese es John Daly, ¿no? Es así. Eso es único y irrepetible. Pero bueno, Irrepetible. también yo quería hablar de un jugador que me ha hecho mucha ilusión que ganara, que es Lee Westwood, que ha ganado la final en Dubái. Y bueno, si nos vamos a la hemeroteca, hace 20 años que ganó su primera Race to Dubái, ha ganado tres. ¿Y qué os parece? Porque le habían hecho alguna crítica, que iba con su nueva novia, su mujer de Cádiz. Y la verdad que es un equipo que ha salido reforzado este año, porque el bueno Lee Westwood tiene, no sé si ha sido el ganador con mayor edad, ¿no? De la Race to Dubai, con 47 años. Y bueno, valoraciones técnicas, José Miguel, tú que eres el profesional aquí. ¿El qué? ¿Con él? Con Lee Es que Westwood. Lee Westwood, yo personalmente creo que ha tenido mala suerte. Si no quiero recordar mal, tú en esos datos eres mejor que yo, porque a mí me gusta ver el swing sin darme cuenta, no analizo, ¿no? Quiero recordar que no fue número uno del mundo o estuvo Sí, no, fue número uno del mundo una Fue número semana. uno del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo típico, no gana un grande, pero bueno, A sí, eso me también. refiero. Creo que es un caso. Lo que pasa es que, bueno, Sergio García ya gana uno, ¿no? Pero creo que es un caso Sergio García. O sea, creo que ha tenido mala suerte porque considero que ha sido un jugador que se ha reinventado. Quiero recordar que estaba más gordito cuando era más joven. Sí, ha trabajado el físico Se mucho. trabajó mucho el físico, se reinventó de nuevo después de ese número uno del mundo que tuvo. Luego se vino abajo, desapareció un poco, luego ha vuelto. Y considero que ha tenido mala suerte. Creo que el gol le debe algo a este jugador. Igual que a Phil Mickelson le debe un número uno del mundo. Lo que pasa es que tuvo mala suerte de coincidir con Tiger. Pues igual pienso con Wood, que le ha faltado ese toque, esa varita, ¿no? Que algunos Eso jugadores sí. tienen. Sí, a mí me recordaba un poco también a Paul Casey, que es un jugador también que ha ganado muchos torneos. Y es un poco parecido, porque yo vi a Lee Westwood en el Open de España, que se jugó en Aloha Golf, y me quedé impresionado con el vuelo, ¿no? La trayectoria de su bola, que es una bola que va subiendo poco a poco, es una trayectoria ascendente, y lo bien que impacta la bola. O sea, al final, para mí tiene uno de los mejores swings del circuito. Y le fallaba un poco el juego corto, a veces lo que dices tú, los torneos grandes, pero vamos, al final lo que hemos hablado en muchos programas, el trabajo físico que ha hecho, el trabajo mental, y bueno, el ir bien acompañado con su novia, también va más relajado, y está bien, no es para mí no es una segunda juventud, sino para mí el tío está en plena forma, y eso te dice mucho que hoy en día con 50 años puede estar competitivo, ¿no? Con muchos jugadores hoy en día. Pensaba que era tan grande, ¿eh? Yo pensaba que era más joven, no creía que tenía 47 años, yo creía que tendría 42, 43 a lo mejor, por ahí nada más, no sorprende. Y lo de la mujer de Cádiz, 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 depende, Cádiz depende de las estuvo. complicaciones que tenga en casa. Montgomery tampoco, Montgomery tampoco ganó ningún grande y fue el número uno durante mucho tiempo y no ganó ningún grande, ¿eh? Sí, la verdad que también perdió uno en US Open, que lo tuvo cerca. Pero bueno, para vosotros, ¿Cádiz profesional sí o Cádiz profesional no? Porque esto que vayan amigos y tal se ha puesto muy de moda ahora.
¿Y cuál es vuestra opinión? Te tienes que creer lo que te dice el caddy. Si no te lo crees, no lleves caddy. Yo creo que psicológicamente el mejor apoyo lo tienes en un amigo, ¿eh? Y en alguien que sea cercano a ti, que te apoye, que te impulse. Y puede ser mucho más importante que te digan que tiene que ir por la derecha. Ya eso un profesional ya lo ve. Es que si tú una caída la tiras porque te la dice el caddy, sin consultarle, porque tú no vas a mirar, ¿vale? Es muy bueno, te lee la caída, pero yo te digo una cosa, si tú ese pan no lo tiras con convencimiento, o sea, no confías plenamente en tu caddy, no lo metes. Sí, yo la verdad, yo coincido ahí con Mariano porque otro de los casos que están ahí, que es el número uno del mundo, que va con su hermano, con Dustin Johnson, y el tío, bueno, es su hermano, tiene confianza, Iván cogió la bolsa por casualidad, porque falló otro caddy o no sé qué. El tío le ayuda a leer las caídas y tal, y la verdad que no se enfadan nunca porque tenemos una relación al final. Confianza y saber esa palabra, ¿no? Como Mariano, como coach, lo sabe, ¿no? Decir esa palabra en el momento apropiado para que el cerebro del otro actúe como debe. Tal y como lo has pronunciado, es sofá en inglés. Sofá, ¿no? ¿Coaching Soy o sofá en coach? inglés. ¿Coach? Soy sofá. ¿Cómo es? ¿Cómo es coach? Coach. Coaching, ¿no? Y ya está, coach. Es que yo Bueno, tengo una pronunciación taruga. en golf femenino también quería nombraros a Luna Sobrón, que ha hecho la mallorquina, que ha hecho un final de temporada espectacular. Ha hecho un segundo en Dubái. Y bueno, se ha colocado ahí entre las tres primeras, yo creo, del circuito europeo. Y el otro día leí una entrevista que va a intentar, porque ya tiene una tarjeta condicional en el PGA. Y yo creo que es una de las jugadoras que va a pegar fuerte, ¿sabes? El año que viene. Carlota y Sara este fin de semana jugaban en Estados Unidos la final del LPGA. Y yo creo que ahí hay esperanzas puestas. Muy buena jugadora y su padre también gran entrenador, que es Marco Sobrón, que es un profesional de Mallorca. Curiosamente cumple Marcos Sobrón, porque siempre le saludo y siempre me felicita y le felicito, el mismo día que mi hija Luna, curioso. Ah, sí, o sea, tu hija se llama igual que su hija también. Se llaman igual y el cumpleaños del padre es el mismo día que el cumpleaños de mi hija. Curioso, ¿eh? Bueno, Curioso. sí. El 14 de julio, ¿no? Él es un gran seguidor de bueno, la filosofía de Cebrián Ballesteros, ¿no? Del juego y todo esto, porque siempre que hace algunos vídeos que los cuelga en la red, pues habla, siempre tiene como muchas referencias a Cebrián. No, bueno, es un tío con mucha experiencia que evidentemente ayuda mucho a su hija, que no se da tanto eso en Sí, es los complicado. padres de las jugadores y jugadoras normalmente son peligrosos, ¿no? Porque Sí, convierten al niño en no. un... A mí me gustó la entrevista que dio ella porque dejó muy claro que los estudios eran lo primero. Hizo su carrera de administración de empresas 4 años, la acabó un poco antes y después fue cuando dio el salto profesional. Y eso al final a muchos jóvenes, pues bueno, se los olvida, ¿no? El Se tema de los les estudios. olvida, se les olvida. Y claro, el ir a Estados Unidos pues no te garantiza tampoco porque las carreras allí son, bueno, son un poco más flexibles, ¿no? Que aquí. Y al final ella hizo la apuesta de estudiar en Mallorca, ¿no? Su carrera, y la verdad que les ha salido bien. Y es otro camino, ¿no? Porque no todo es el camino de ir a Estados Unidos con becas y todo esto, porque al final, si no vas a una universidad puntera, tipo Arizona State, o tipo, pues es difícil, ¿sabes? El nivel de competición no es el mismo que hay en las universidades de primera división, ¿no? En Estados Unidos. Y la gente tiene un poco, eso, la idea un poco, pues preconcebida de que vas a Estados Unidos y bueno, y después vas a llegar a España y vas a triunfar, y eso no es así, ¿no? Hay cantidad de hechos de gente que está en el mundo del golf que no han triunfado y que incluso algunos se han vuelto sin acabar la carrera, dicen tenerlo. No voy a decir quién, es muy conocido. E incluso están en la administración de federaciones y ahí andan, ¿eh? Ahí andan con los temas sin haber triunfado. Pero bueno, se han venido de Estados Unidos con ciertos conocimientos, ¿no? Bueno, tú tienes suerte ahora, Mariano, porque tienes el coach a tu lado y eso es un plus y por eso cuando jugamos, bueno, hasta me tienes que dar puntos y todo, porque eso no vale. Ah, A no me este, hace. no, no, a José no, no, a José no, no consigo. Lo he intentado varias veces, pero José está obsesionado con la técnica y yo creo que con un poco de suerte y si consigo hablar tranquilo con él en el campo, empezaremos a funcionar. Pero es que está muy obsesionado con la técnica y no hay manera, no hay manera de entrarle
Y tampoco tiene un objetivo claro, porque ahora mismo no tiene un objetivo claro, que eso es imprescindible para el tema del. Yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero la verdad que vosotros dos ahí os vais a ser buenos jugadores, ¿eh? Vais a mejorar mucho. Bueno, yo indudablemente, repito, voy a cambiar el tema de jugar, porque ya me ha pasado, o sea, tuve un momento de 2 semanas que estaba haciendo 38 por vuelta, ¿te acuerdas, José? 39 y 40. Y de pronto me he ido a hacer puñetas y estoy en 60 por vuelta, como me descuido. O sea, una cosa espectacular. No tanto, hombre, 60. Que estoy jugando fatal. Pero Bueno. entre los zapatos Skechers que me ha buscado José, que ahora los distribuye y así me evita el problema de los dolores de pies que últimamente tengo, motivo de la edad y de mis callos, producto de mi exceso de peso, que poco a poco va desapareciendo. Y entre tener claro que yo no me puedo mover en un swing ni bueno ni malo ni nada, sino en el mío, ya está, quiero decir. Pues por ahí, eso sí, me voy a poner como loco a practicar el juego corto, a jugar pitch and putt, que es lo que me gusta además. Y es la manera de conseguir, porque ponerte en un putting green a dar bolitas, recogerlas, dar bolitas, recogerlas, es un auténtico coñazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo creo que yo cuando veo a los que están practicando que van en el tubo ese, bolas y tal, la verdad que es un buen invento ese. El que lo inventó, pues estuvo buena idea, ¿eh? Porque es cómodo eso. Yo tengo una cosa más grande todavía, que es como tiene un tubo al final para recogerlo, pero es como una bolsa y caben 60 o 70 bolas. Es un coñazo, macho, es un auténtico coñazo, ¿eh? Sí, la verdad que recogerlas no es fácil. Y bueno, otro de los protagonistas de este año, yo creo que ha salido reforzado, ha sido Miguel Ángel Jiménez, que siempre está ahí, es impresionante, ¿eh? Estamos a Bueno, final de salir año reforzado y. tampoco, porque ya está reforzado. Bueno, pero que sale reforzado porque es que cada año. Es Oye, que por culo siempre está ahí. no, no, pero es que este año batió, si te acuerdas, a lo largo del año batió el récord de torneos de jugados en el circuito europeo. Volvió a ganar en Estados Unidos. Sí, cada año van subiendo. Es que está jugando ahora ahí Phil Mickelson, está jugando Ernie Els. Él tiene ya 57, 58 años. Y cada año que gana un torneo, para mí tiene muchísimo más mérito porque, aparte de su simpatía y del puro y todo esto, no baja la guardia. Ese gimnasio, pegando bolas ahí en Dominicana, viviendo la vida, pero un crack, para mí un fenómeno. Disfruta de lo que hace. Vamos a grabar un programa con su hijo, con Miguel Ángel Jiménez Jr., el día 8 o 9 de enero, que lo acabo de cerrar esta mañana, en la escuela. Y vamos a jugar al golf, qué risa. Así que bueno, ya lo veréis a lo largo del mes de enero. Oye, os voy a cortar aquí porque además de llevar 17 minutos, ya sabéis que el Zoom cuando estamos tres tiene un límite de tiempo y os enviaría una invitación ahora, por cierto, quitarle el modo avión, que si no, no hay manera. Y nos quedan 3 minutos, con lo cual, por eso ahora lo hago. Señores, recordarle que vean que tenemos una oferta de anuncios estupenda, una oferta estupenda también para páginas web, tiendas y redes sociales, que buscamos nuevos patrocinadores, que estamos dispuestos a tomarnos la cerveza que ustedes digan, aunque a mí me gusta Estrella de Galicia, pero esta es otra historia, a tomarnos el vino de Rioja y si no de Ribera, y a comernos las patatas fritas o similares que sean necesarios, pero todo sea porque Golfi se alimente adecuadamente y continúe teniendo cada vez más suscriptores, ¿eh? Por cierto, estamos superando los 300.000 oyentes en podcast, que a mí me está sorprendiendo. Esto lo digo porque he sido uno de los mayores detractores de este tema y hubo un tipo que me estuvo dando el coñazo, que es más pesado que un bote. Y tenía razón, era José Miguel Fernández y Fernández, ¿eh? Así que te lo agradezco, macho. Porque eso ha sido un resumen de este año. Gracias a ti hemos entrado en el mundillo del podcast y es sorprendente. Yo no creía que pudiera tener esta viralidad y este acierto. Pero de todo esto seguiremos hablando en breve. Vean los consejos, que seguimos teniéndolos. Vean el anuncio que les va a interesar y llamen corriendo al teléfono 722. Se me ha olvidado, pero me acordaré luego. Es que es nuevo, ¿eh? 722-113-950. Me acordé, ¿eh? Y volvemos ahora mismo y no se vayan, que por supuesto la segunda parte va a ser mejor, si es posible, que lo veo difícil, pero va a ser aún mejor, ¿eh? Cuídense, chao. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas
al mes potenciales clientes, anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me las sé. No, que nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Daros una feliz fiesta y un próspero año nuevo y mucho verde. Eso. Nada, feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizado que va a ser mejor que el 2020. Una mijina nada más. Creo que sí. ¿No? Sí, no hay más para ver vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos birdies, que juguéis mucho al golf. Y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas, pero seguro que van a ser muy buenas. Y que el 2021 sea excelente, que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo, ¿eh? Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golf Pozo Blanco para hacerlo así más grande. Hasta luego, chao. Chao. Hola, hola, hola. Por fin, el 2021. Felices fiestas, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, Mariano. No faltaba más felicitaros a todos nuestros espectadores que nos han seguido todo este año y que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias una vez más. Nos esperamos este año, que va a ser un año espectacular, con muchas entrevistas interesantes, con muchos personajes que nos van a contar unas historias espectaculares. Gracias por estar con nosotros. Os deseo paz, armonía, mucha espiritualidad, que este año va a ser un año genial. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa de Coaching Golf. Vuestra presentadora, Kei Echavarría, está con todos vosotros este año esperando que nos sigan siguiendo como ha sido hasta ahora. Gracias, felices fiestas. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado. No, no me mandes ya, golfi. Gracias, hasta luego, chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arto Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenoval.com. Visiten la página web de Arto. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Arto Noval, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Segunda parte, y como diría José, efectivamente. Y les va a apasionar, o sea, yo creo que nunca hemos hablado de esto, así que merece la pena que se queden hasta el final, como casi siempre hacen, ¿no? Por cierto, hablábamos de repaso de jugadores y nos estamos dejando a Hulk, de Chambé. También, macho, ha sido el año de este hombre, con diferencia. Sí, la verdad que ese es uno de tus favoritos, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Ves? Otro ejemplo de cosas raras, que los palos están cortados a la misma longitud, que... bueno, que hace todo lo que no hay que hacer, que tiene un swing que no hay que hacer, que y juega de maravilla. Y el otro día, buceando por las redes y tal, su última locura ha sido ya invitar a su casa al campeón del mundo de drive más largo, un americano. Pues fíjate, claro, la que va a liar. Sí. Han estado ahí dándole hostias al simulador, que se lo carga el tío. Es un americano que tiene el pelo largo, no sé cómo se llama ahora. Sí, lo sé. Se llama Kyle Bates, una cosa de esto. Y bueno, pues al final unos pegando un drive de 380 metros, el otro de 390, y yo no sé, vamos, aquello era un espectáculo, ¿sabes? Yo creo que este tío ya, de Chambó, yo creo que va a participar en un torneo de esto, ¿sabes? Estoy pues seguro, porque le gusta eso, le encanta, ¿sabes? Pues imagínate, ¿eh? Que los demás estén en 280 metros y este le saca 100, ¿eh? Y todo el mundo protestando. Por ahí.
Claro, hombre, lo único que tuvo un año muy bueno, lo que pasa es que en Augusta sí que es de verdad que lo pasó un poco mal, ¿no? Porque era un campo, claro, que no tuvo los días, ¿no? No fue tan recto. Y al final, pues, fue un poco. O sea, el final de temporada fue un poco gris para él en ese sentido, ¿no? Que él pensaba que iba a llegar a Augusta, iba a reventar el campo, iba a pegar 400 yardas y tal. Y al final, pues bueno, no tuvo los buenos 4 días, pero bueno, para mí sin duda sí, es. Le ha puesto mucha salsa, ¿no? al golf mundial, y lo que tú dices, la verdad que esos jugadores diferentes pues tienen mucha personalidad, tienen mucho detrás, mucho estudio, mucha ciencia, y bueno, son caracteres que en el deporte pues hacen que haya mucha más afición. Para mí, vamos, mis amigos profesionales que son buenos y tal, tipo Claverí, pues no les gusta y tal, la forma que juega y tal, pero bueno, oye, cada uno tiene sus maneras y tal, y si está el número 5 del mundo y ha ganado un grande, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, sí, ahí está. Exacto. Claro. No sé, yo tengo una esperanza en el golf andaluz. A ver qué me dices tú, el profesional aquí, con Mario Galeano, que yo creo que el año que viene va a tener un buen año, ¿eh? A ver si es verdad, porque esa es la promesa eterna. Y mira que juega bien ese chaval, ¿eh? Era el mejor amateur del mundo. Mario Galeano era el mejor amateur del mundo, por encima de Jordan. Y oye, esto. A mí me gusta Mario Galeano, la verdad es que le he visto jugar un par de veces y me ha sorprendido en el Centro Nacional. Bueno, mi vida. Sí, Hidalgo ha hecho un buen año, ¿eh? La verdad es que ganó un torneo de Alps y yo creo que también está ahí, los jóvenes que está apostando fuerte, se lo debe estar trabajando bastante, porque al final el Alps Tour es un circuito, casi que es la tercera división del circuito europeo, pero es la única manera de poder entrar en el Challenge, porque a los cinco primeros le dan la tarjeta del Challenge Tour. Y mira, este año la consiguió del Moral, ¿cómo se llama? No, que está, es el chico valenciano, Jordi García del Moral, y bueno, que ya había jugado el Tour Europeo, el Challenge y tal. Al final hay que pasar por ahí, porque jugar el Challenge, bueno, este año casi no se ha jugado el Challenge, se ha jugado muy poco, y bueno, hay un español, que Pepa Anglés, que se ha conseguido la tarjeta. Y bueno, todos los que estaban el año pasado, que mantienen la categoría, y casi hay como ahora unos, yo creo que 10 o 11 jugadores en el circuito europeo, españoles. Y bueno, para resumir un poco también el año, pues un poco, yo creo que Rafa Cabrera tiene un mal año, ¿sabes? De los top 3 nuestros, ¿sabes? Y Sergio, pues bueno, siempre está ahí, ¿no? En un torneo y se mantiene, pero mantenerse arriba en el ranking mundial es complicadísimo. Y bueno, hay jugadores que se han ido hasta ahí abajo, que son súper conocidos, y bueno, la pelea ahí está ahora entre los cinco primeros jugadores, ¿no? Que son Rory, Koepka, Dustin Johnson, Jon Rahm y Justin Thomas, y ahí está en Estados Unidos, donde está toda la picota. Al final el circuito europeo ha conseguido salvar los muebles a final de año con los torneos estos que hizo en la burbuja. Y bueno, el año que viene tengo una fecha que tenéis que apuntaros ahí, porque va a ser importante. El 15 de abril vuelve el circuito europeo a Tenerife. ¡Ah, bien! Y bueno, hay que venir, ¿no? Hay que venir a apoyar. O sea, que podría ser si vamos a ver cómo estamos de aquí a allí. O sea que, oye, ahí te quiero ver, José Miguel. Ahí te quiero ver en el campo práctica. Iremos ahí a ver a los cracks y... Bueno, oye, no sé si te da tiempo a sacarte la tarjeta de aquí ahí, pero oye, estás a tiempo, ¿eh? Si te invitan al Open de Andalucía, alguno de estos, pues estás ahí. Yo creo que tienes juego suficiente para poder jugar ahí con los grandes. ¡Ole! Mira lo que te han dicho. No hay que subestimarse, hay que ser optimista. Yo creo que... Yo una vez hablé con Eduardo Larriba, y comí con él en el Prat, y me dijo, no, si esto del golf es ponerse y tal, porque al final se llega y tal, y el tío llegó, y era un jugador que, no siendo un gran pegador, no siendo un tío que no destacaba casi en nada, pero un gran pateador, un juego corto muy bueno, y se mantuvo 4 o 5 años en el circuito europeo, y había perdido tarjeta, no tenía nada. O sea, que al final te demuestra que lo que dice Mariano, ¿no? Una buena cabeza, una buena planificación, un buen coaching. Y convencimiento, trabajo, ¿no? Convencimiento. No, y también hacer bien las cosas de Sambo. No conseguía la tarjeta de la PGA y se vino a jugar aquí durante un par de años o tres y mira dónde está ahora, ¿no? Sí, el otro día vino también a jugar el americano, el Patrick Reed, que para mí es uno de los mejores competidores del golf mundial ahora mismo.
Y bueno, aunque eso es la trampilla aquella del bunker y tal, le tiene un poco de manía, ¿no? Es el jugador más odiado del circuito mundial. Pero tela, es un ganador nato, ¿Cuántas trampas has visto tú en el golf profesional, José? Bueno, y tú también, Chema, ¿eh? Pues yo muy pocas, ¿eh? O sea, yo lo que he visto es jugadores que se putean unos a otros. Y que, como Harrington tiene fama de eso, de ser un gran cabroncete, ¿no? En el mundo del Se golf, lo digan a porque Sergio, sí. Y bueno, he visto, ya te digo, trampas he visto pocas, pero he visto los jugadores que los veteranos y tal, la verdad que imponen, ¿sabes? Y eso parece que no, pero cuando te pones a jugar con ellos y eres un rookie o estás para ganar un torneo, ellos saben lo que hacer para ponerte nervioso, ¿sabes? Ya, no es correcto, pero al final, ya te digo, se están peleando ahí por el ranking mundial, por ganar y tal. Y bueno, lo hacen de tal manera que no se ve, desde fuera no se ve, pero desde dentro pues tienen algunos jugadores que tienen su. Mira, un jugador que tenía fama de tramposo en el golf profesional era Simon Dyson. Y bueno, y la ha llevado, la ha tenido que cargar toda su carrera y tal. Y el tío se ve que ha hecho varias trampillas y tal. Y bueno, y otro que fue muy famoso fue Vijay Singh, Ah, que sí. hizo una trampilla ahí en el circuito asiático y tiene un life ban, o sea, no puede jugar en toda su vida en el circuito asiático. No lo Porque sabía. Pues parece. mira que me No, gusta no. Vijay Sí, no, a mí también, pero el tío, pues bueno, hizo una trampilla ahí para sacarse la tarjeta que pasó a la historia y tal. Y después el tío ha hecho de todo, porque vino aquí, estuvo hasta de vigilante de seguridad en las discotecas en Londres. O sea, un tío que vino Joder. aquí a jugar el Open de España, lo jugó aquí en Golf del Sur, que yo lo vi. Y el tío, vamos, claro, imagínate, te encuentras a ese tío casi 2 metros ahí en una discoteca en Londres. Y como para decirle que no, para decirle algo, ¿sabes? ¿Sabes, Mariano? Chema, no sé si será importante, pero ¿sabes qué? No he dado grabar a la cámara en todo el rato que llevamos. La acabo de dar ahora mismo. No has Cosas grabado que nada. pasan, ¿sabes? Qué bueno, por lo menos el audio sí está cogido. La imagen de ahora va a ser diferente. Ya le he dado grabar, ¿sabes? Llevo 30 segunditos. Hombre, porque por lo menos coste alguna imagen Vaya. mía por ahí. Bueno, pues señores, ya saben, la foto que hay detrás de él es que no la hemos podido cambiar porque es que no se ha grabado. No se ha Así que grabado. esto es lo que Yo sí te he visto, yo sí te he visto ahí. Tienes una cara ahí de. Eres el dandy de Pozo Blanco. Madre mía, es que lo que tiene que. Antes de en el rato este que hemos estado conectando otra vez, he estado contestando, pues bueno, ahora como he terminado el trimestre y tengo clases individuales, y me están preguntando algunos que qué huecos tengo libres, que qué clases, esto, lo otro, y he estado ahí escribiendo rápido y estaba todavía, cuando creo que hemos empezado, como soy de hombre de hacer una cosa solamente, pues creo que estaba todavía ahí con la cabeza liado y le he dado, no le he dado. Lo he puesto en modo avión y no le he dado. No has grabado ninguna de las dos partes o la primera sí. No, no, la primera sí, la primera sí, Ah, la bueno. Algo es algo, por lo menos lo hemos conseguido. Bueno, estamos en el minuto 16. Así que si queréis lo dejamos aquí y tenemos un minuto de imágenes de José Miguel porque no tiene grabado nada. Y dejamos. Y oye, de desear evidentemente un año extraordinario a todos nuestros oyentes y televidentes, que le den una patada en cierta parte al 2020 de una puñetera vez Además y tiene dos que... huevos, se tiene dos ceros que en el fondo son dos huevos. Por quien Efectivamente. quiera. Y ahí se apunta y se da bien y esto... Y que las navidades hayan sido buenas y sigan siendo buenas estos días porque al final es lo importante, aunque sean raras, ¿verdad? Yo os deseo a vosotros dos lo mejor de lo mejor y más allá, ¿eh? Y a ver si os veo a Chema el año que viene, ¿verdad? A ver si le vemos, José. Y a José no creo que dure más de un día en verle. Me parece que te veo mañana, Sería raro, efectivamente. Así que bueno, oye, despediros de vuestra audiencia, que lo es, ¿no? Bueno, pues desde aquí de Tenerife agradeceros a ti, a Mariano y a José Miguel haberme invitado a estos programas. Ha sido un verdadero placer. Desde aquí, desde las Islas Afortunadas, desde la distancia, pero muy cercano a vosotros porque hay mucha sintonía y muy buen rollo. Y nada, desear a toda la gente que celebren lo que es la Navidad, que aunque no pueda ser lo que es y tradicionalmente, pero bueno, al final estar juntos los que se puedan y mucha salud para el año que viene.
A nivel particular, pues tengo dos retos. Uno es bajar un poco de peso, como ya hay que proponerse, ¿no? Como dice él, me tendrá que hacer de coaching. Y el segundo es que no me coja por handicap, porque eso va a ser el 2021. Voy a jugar torneos de amarillas, como hacen mis amigos, que son medio tramposillos, no juegan de blancas. Y para que las matemáticas, que tú también las dominas muy bien, José Miguel, me haga un cálculo bueno para que eso, pues la gente que me quita una vuelta ahora, me quita, ¿no? Hacen cábalas, ¿no? Hacen cábalas. Yo voy a hacer 69, 68, 67. Y nada, un placer, como siempre. Sí, lo mismo, José. Bueno, pues nada, que el año 2021 sea más que una mijina más, mejor, nada más, tampoco mucho, que 2020. Y nada, que seamos felices con lo que tenemos. Que muchas veces somos infelices por desear lo que no tenemos. Y las cosas o tienen solución o no tienen solución. Y si ahora no podemos juntarnos con los que queremos o darnos un abrazo y un beso a la gente que nos gusta por tradición hacerlo y este año no podemos, que no se acaba el mundo. Que las opciones de que acabase el mundo fue en marzo y no se acabó. Al final estamos Sí. aquí, ¿vale? Y esta ventaja, esta tecnología de juntarnos como estamos ahora mismo. Bueno, ya María no está en Madrid, ya está aquí más cerca de mí. Sí, Pero que tú sí. estás allí donde estás en la isla y nosotros aquí podamos echar un rato como los que hemos echado ahora, veamos la parte positiva y afrontemos las cosas con eso, con soluciones y no amargarnos y meternos más aún en el barro. Vamos a dejarlo ahí. No hacemos un programa de estos desde marzo, macho. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, tenía que tocar, hacía falta, porque lo hicimos juntos, José y yo, contigo y tal, y también con Claverí. Bueno, Pero ahí, no. grandes baloncestistas han pasado ahí por tu programa, ¿eh? Me ha gustado ese enfoque que le has dado a Mariano, te felicito, porque el binomio ya lo habíamos hablado, ¿no? Baloncesto golf siempre es muy. Los deportistas de élite son gente apasionante y muy sana, y la verdad que siempre se aprende con ellos. La verdad que te felicito por esos programas y espero seguir viendo a jugadores de baloncesto ahí en tu programa. La culpa es tuya, quiero decir, tú me diste lo de Toñín Llorente y de ahí han ido saliendo todos y siguen saliendo, así que bueno, y casi todos juegan al golf. Iniciativa tuya que tienes mucho empuje y cualquier otro no lo haría, ¿eh? No llamaría ahí a todos estos jugadores, no es fácil. Yo más que empuje lo que tengo es morro, y entonces por eso lo saco adelante. Ya le dije el otro día a Mariano, uno de los programas que más me gustó fue con Chechu Virukov, muy simpático el tío. Sí, es simpático, es muy simpático. A ver si podemos hacer el año que viene en su restaurante un programa. Lo único que me da miedo es que luego tendré que llamar a un taxi, porque la cantidad de vodka que nos vamos a meter va a ser horrible, horrible. No te Pero eso es preocupes, otra yo te he hecho historia. una mano. Compartimos. Venga, vale. Señoras, señores, que gracias por estar ahí, que son ustedes formidables. Eso era otro programa de la radio. Y que gracias por seguirnos, oírnos, vernos y aguantarnos. Pero oye, que somos unos payasos simpáticos y divertidos y yo creo que por eso nos oyen. Así que se lo agradecemos mucho, muchísimo. Y además, de paso, hablamos a veces hasta de golf, como hoy. Cuídense, hasta el siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao. Di algo al público que tanto te quiere y al que tanto quieres. Ah. Hola, Hola. Chema. ¿Qué pasa? Vemos muy bien el techo de tu casa y la luz que en ella hay, que en él Hay hay. poca luz, ¿no? Yo diría que menos que poca luz. Tú eres un hombre. Pensaremos que están morenitos, pero no sé si es para tanto. No, yo creo que sí. ¿Sabes el trofeo? Voy a poner mi copa que gané este año. Ponlo, Venga, ahí ha participado todo el mundo, ustedes también. José Miguel también con sus consejos técnicos. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah,
Y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me las sé. Que nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Daros una feliz fiesta y un próspero año nuevo y mucho verde. Eso. Nada, feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizado que va a ser mejor que 2020. Una mijina nada más. Creo que sí. ¿No? Sí, no hay para ver vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos verdes, que juguéis mucho al golf. Y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas, pero seguro que van a ser muy buenas, y que el 2021 sea excelente, que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo, ¿eh? Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golf Pozo Blanco para hacerlo así más grande. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola, hola, hola! ¡Por fin! ¡El 2021! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo, Mariano! No faltaba más felicitaros a todos nuestros espectadores que nos han seguido todo este año y que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias una vez más. Nos esperamos este año, que va a ser un año espectacular, con muchas entrevistas interesantes, con muchos personajes que nos van a contar unas historias espectaculares. Gracias por estar con nosotros. Os deseo paz, armonía, mucha espiritualidad, que este año va a ser un año genial. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa de Coaching Golf. Vuestra presentadora, Kei Echavarría, está con todos vosotros este año esperando que nos sigan siguiendo como ha sido hasta ahora. Gracias. Felices fiestas. Vamos, Coaching Golf, Radio Televisión. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Pech, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.